No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 7 de abril. Estamos ya en el segundo domingo de la Pascua y también es para todos nosotros una gran solemnidad la Divina Misericordia, fuente de gracia inagotable. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Juan capítulo 20, del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a los que no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce a quienes llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado. Y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La Pascua, la alegría que desborda nuestros corazones y del mundo, aun cuanto muchos aún no crean y puedan ser como Tomás, nada puede eclipsar el gozo del resucitado y de la comunidad que así lo reconoce. Con el resucitado nos hace vivir en espera de su presencia, de su persona y de su advenimiento. El primer día, es decir, el domingo, invoca, nos convoca y nos llama existencialmente y de forma espiritual a la unidad, a restaurar la plenitud de vida y de comunión que sigue siendo aspiración de la totalidad que gratuitamente logramos en la complementariedad de las diversas experiencias con Jesús resucitado. Las expresiones: «Hemos visto al Señor», «Si no veo sus manos», «Aquí están mis manos», «Señor mío y Dios mío», «Dichosos los que crean sin haber visto». Es Pascua florida. Es Pascua de resurrección. El deseo y necesidad de recobrar la unidad
la comunión, la fraternidad, el sentir junto, la solidaridad y tantas otras realidades que hacen del cristianismo una belleza incomparable. Nos empujan como creyente a concebir las diversas experiencias aparentemente opuestas como aspecto complementario de una única realidad. Debemos escuchar la voz del Padre que también habla a nuestros corazones diciendo: Hijo mío, hija mía, escucha el testimonio de la comunidad reunida en la escucha de la palabra y de la fracción del pan cada domingo. Abre tus ojos a la presencia del resucitado en la vida cotidiana, en la comunidad. El testimonio de los que han visto como de los que no han visto, pero han creído. El testimonio consignado en la Escritura Santa. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, Jesús de Nazaret. Jesús, en su divina misericordia, que con sus dos rayos salen al encuentro de todos ustedes. Me hago presente en medio de la comunidad reunida en este domingo, domingo de gracia, domingo de misericordia, para celebrar que el Señor está vivo, que es el viviente. Con la luz del Espíritu Santo descubrirás cómo la comunicación de las diversas experiencias de encuentro con el resucitado ofrece a la comunidad cohesión, amplitud de objetivo y seguridad, porque en Él hemos puesto nuestra esperanza. En un llamado de amor y conversión del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús de abril del 21 se nos dice: Desde el inicio de tu vida nuestros corazones unidos han formado tu alma. De tu pequeñez y tu miseria manifiestan mi grandeza y mi majestad. Es el alma pequeña y en esa pequeñez es un don que mi madre te ha entregado. Y por medio de ti hemos concretizado las grandes profecías marianas y eucarísticas, el gran triunfo de mi mamá inmaculada y el reino de mi corazón. Nuestros sagrados corazones que lloran y se exprimen como la oliva en reparación por los pecados del mundo, que están encarnados místicamente en tu pequeño corazón, lloran lágrimas de amor reparador. Y estas lágrimas de amor reparador, como rocío de agua y escarcha, brotan en tus manos también. Señal que indique que nuestros sagrados corazones llaman a todos sus hijos, por medio de ti, a la unidad de un solo ejército, apóstoles de los sagrados corazones unidos. Lágrimas de rocío y escarcha también harán prodigio en mis hijos. Nuestros sagrados corazones los bendicen y los llaman en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz domingo.